¿Empezamos por el principio? Bueno, es que es bien complicada esa parte. Pero bueno, te puedo contar. Yo el verano viajé a Perú a hacer mi práctica profesional, la 2, en la selva amazónica, claro, en Perú. Y fui víctima de una violación, de la cual quedé embarazada. Yo después de la violación había tomado pastillas el día después, pero no pasó nada. O sea, todos los efectos secundarios que yo tenía, el hecho de que no tenía ni regla o el hecho de que andaba media rara, media mareada, media como las hormonas raras, se lo atribuía al hecho de haber tomado la pastilla el día después. Pero en verdad no era así, estaba embarazada. Y una vez ya de regreso en Chile me di cuenta que estaba embarazada ya siendo muy tarde. Tenía como 3 meses, entonces no podía perder tiempo. Yo fui al doctor, claro, cuando me dijo que estaba embarazada, yo le dije, deme algo, o sea, no quiero seguir en este estado, yo sé que existen cosas. Pero el doctor no, o sea, se mostró súper fundamentalista. Entonces yo simplemente le dije al doctor, si usted no me ayuda, alguien más lo hará. Hola, buenas tardes. Les llamo para que me puedan asesorar un poco. Lo que pasa es que yo tuve un embarazo, pero tuve una pérdida. Oye, ahora tengo una consulta sobre mi sobrino. Yo tengo un momento más, lo que pasa es que respecto a la gente, porque acá yo estaba hablando de la llamada para un incidente, pero la web que fue informarme sobre la aborto asfixiado. Mira, esta línea entrega información a mujeres mayores de 18 años sobre el uso correcto del misoprostol para abortar en casa. Independientemente de eso, no tienen que preocuparse las mujeres por dar explicaciones en esta línea. Listo, que estés bien, chao. Voy a traer un celular para que hagamos como la simulación. ¿La simulación? Sí. Sí, po. Como que contestáis. ¿Por qué? Pues sí, ¿cómo voy a hacer eso? Porque para que vayamos viendo las dudas, po. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso, ¿cachai? Así es el método de capacitación que usamos. Pero yo creo que capacítame básicamente. Pero sí, pero si así lo hacemos, pues te voy a decir primero, obviamente que primero te introduzco, claro, y después hacemos prueba, pues. Ah, obvio, y entonces ahí van apareciendo dudas y weas, ¿cachai? La línea se contesta con una consigna. Cuando nosotras contestamos, lo primero que decimos es: hola, lesbianas y feministas por el derecho a la información, buenas noches. Nos presentamos, cosa que igual es importante porque al presentarnos estamos visibilizando que somos lesbianas las que estamos en el teléfono, ¿cachai? La idea es que tú no, por razones legales, no podemos interactuar. Claro. ¿Cachai? No podemos interactuar, entonces... Es un llamado súper práctico. Es un llamado donde lo que la línea hace, de hecho, tú vas a hablar de la línea, no de ti, ¿cachai? No existe el yo, ni el nosotras. La línea le entrega información a las mujeres. Claro. Ya. Ah, sí. Contéstame. Lesbianas y feministas por el derecho a la información. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sabes que te estoy llamando porque mi polola está embarazada y estamos tratando de conseguir información sobre el aborto y quería ver cómo nos puedes ayudar tú o ustedes, no sé. Bueno, la línea primero atiende a mujeres mayores de 18 años y solo mujeres. Así que si tu polola necesita información, que se acerque a ella y converse con nosotras. Ya, bacán. Ahí la cagué, porque dije nosotras. Sí, sí. Ya, con la línea. Tú no existes, existe la línea. Claro, claro. Y bueno, y al cerrar la conversación, entonces le dices que la línea invita también a las mujeres a aventurarnos y a recuperar el sexo lésbico, que nos ahorra todos estos problemas y que además es 100% anticonceptivo y placentero. Ahí cerramos la llamada. Entrega información a mujeres mayores de 18 años y la información que se entrega es sobre cómo utilizar el medicamento, el misoprostol. Se necesitan 12 pastillas para hacer el procedimiento. Esas 12 pastillas se dividen en 3 dosis de 4 pastillas cada dosis. Entonces, primero se colocan 4 pastillas debajo de la lengua. Se espera que estas se disuelvan sin morderlas ni tragarlas. La diferencia entre abortar con un médico clandestinamente o abortar con misoprostol es gigantesca, porque con misoprostol hay una característica esencial, que es que tú te puedes hacer un aborto sola. Ahora, en el caso de que haya hemorragia e infección, las mujeres deben asistir al hospital. Lo fome de eso es la ilegalidad, la clandestinidad, que siempre vas a tener quizás el temor de que llegue a alguien y te sorprenda, o que algo no funcione bien y tengas que ir al hospital y te tengas que someter a la violencia médica, porque aunque no digas que usas misoprostol, igual te van a mirar mal. En Chile, desde la década del 30 hasta el 89, existió el aborto terapéutico en casos típicos: violación, malformación congénita y riesgo de vida para la mujer. Y en el año 89, antes de que se fuera Pinochet, la Junta Militar decidió eliminar ese derecho y penalizarlo en todos los casos. No hay ninguna posibilidad que me pillen, que no es un aborto espontáneo o algo así. Eso podría ocurrir si es que el misoprostol se ha consumido vaginalmente. Por eso esta línea entrega solo información sobre el uso sublingual, porque en el uso vaginal hay más riesgo. Puede, como, no sé, sangrado, terminar en el hospital. Para corroborarlo, está registrado y que se va a pasar a investigación. Una de las tareas más importantes de un presidente es luchar por la vida, la dignidad y la familia de todos y cada uno de los chilenos. Por eso nos hemos opuesto con tanta fuerza a ciertas iniciativas que estamos seguros solo causarían daño en nuestro país, como por ejemplo el aborto o la eutanasia. Yo vengo de una familia de mujeres que tuvieron que resistir harto para poder sobrevivir en una cultura como esta. Entonces, desde chica yo creo que fui rodeándome de mujeres poderosas, de mis abuelas, de mi madre. Y entonces aprendí a luchar así de pequeña. Rápidamente, apenas empecé a leer, a conocer un poco más y tuve acceso a más información, me encontré con el feminismo. Y conocí el trabajo de la línea aborto. Me pareció que era una estrategia de acción concreta y yo creo que en menos de un mes estaba contestando el teléfono. ¿Y por qué las lesbianas nos hacemos cargo de esto? Bueno, porque lo más urgente que necesitamos recuperar como feministas es la libertad de hacer con el cuerpo lo que queramos. Tanto ser lesbianas, tanto abortar. ¿Al aborto le gustaría sacarse una foto? No. ¿No? Bueno, gracias. Hola, estamos haciendo una campaña por el aborto. ¿Les gustaría sacarse una foto? No. ¿No? No. ¿No? ¿A ti tampoco? No, gracias. Vale, gracias. Hola, estamos haciendo una campaña a favor del aborto. ¿Le gustaría sacarse una foto? No, ¿para qué voy a sacar foto yo? No, no. Bueno, no. Gracias. ¿A favor del aborto? Sí, por el aborto libre, por la despenalización del aborto. Obvio que sí, pues ¿para qué van a traer guaguas si las van a dejar botadas después? Pues. Sí, entonces saques una foto, no, pues. No, 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 no. Estamos haciendo una campaña a favor del aborto. ¿Le gustaría sacarse una foto? Sí, pues. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿Y esto es? Es para... trabajamos a favor del aborto por la despenalización del aborto. Entonces estamos haciendo como un registro de la gente que está a favor del aborto, que es harta. ¿Están a favor del aborto? Sí. Se sacó una foto a favor del aborto, le cuento. No le puedo creer. ¿Sí? Chibuta. Por algo será. Yo no estoy de acuerdo, sí. Pero yo creo que cuando uno no tiene a Cristo en su vida puede abortar. No, no va a tener a Cristo porque sí. A veces tienen los hijos y Cristo no los ayuda. Porque no es que no les ayude, es que uno toma malas decisiones en la vida. Y las niñas de 9 años que han sido violadas. Ah, no, eso sí que ahí yo... La que el abuelo la violaba y quedó embarazada, no está Cristo. Yo creo que a Cristo le encantaría que las mujeres abortáramos libremente. Sí. Ahora las niñas están tan liberales que ya no pololean. Pero las niñas o los cabros no se ponen condón también, porque dejemos de dejarle la responsabilidad a las mujeres solamente. La responsabilidad de los dos. Obvio, de los dos. El hombre se sacude y se va y después está con otro. Sí. Entonces, en el fondo de su corazón, usted está a favor del aborto. No lo ha pensado bien, pero sí lo dijo. Pero no en todo. No abortar por jugar. Vale, chiquilla, gracias. Que les vaya bien. Gracias, igual. Esto fue afuera de la Pinacoteca de la UdeC, el 2011, donde estaba toda la universidad tomada, todos los edificios estaban tomados. Vengo de una familia que es súper conservadora y yo creo que era como el miedo a mostrarme, que me hacía siempre estar apoyando el aborto, pero como con performance o con fotografía, como un poco más amarilla, como se dice acá en Chile, que es como que no te mojáis el culo. Y después dije, no, pues tengo que mojarme el culo si esto es lo que yo creo, esto es lo que yo quiero defender, esto es lo que a mí me... esto es lo que yo pienso, esto soy yo. Hartas fotos. Y además que el aborto con misoprostol es muy similar a un aborto espontáneo, es muy similar las características. Entonces tú vas, si te ocurriera algo, no sé, una hemorragia que tú tienes temor, va a ser como nuevamente que sufriste un aborto espontáneo. ¿Ya? Entonces te pones primero 4 pastillas debajo de la lengua. Qué rico ser capaz de entregar amor a las mujeres de esta forma, que es una forma súper práctica, que es una forma súper buena, que es una... es como un abrazo de conocimiento, ¿cachai? Está como caballerizo ya. Lo que yo pienso, por ejemplo, que ahora que se capacitó a la Pauli y que ha tenido caleta de facilidad para contestar la línea, ¿cachai? Yo creo que eso tiene que ver con que la Pauli está compenetrada con el rollo que tenemos. Sí, porque que no es solamente llegar y contestar y chao. Y ser telefonista nomás, ¿cachai? O sea, como que no es una weá de un call center, ¿cachai? Sino que está empoderada del rollo político que tenemos, entonces por eso creo que le ha ido bien contestando. Sí, yo creo que igual tiene que haber una afinidad ideológica porque sí, no podía. Mínimo. La weá no es como mecánica, ¿no? Yo también por eso. Al principio sí, teníamos miedo. Todo esto era muy nuevo y nos enfrentábamos a un marco legal muy opresivo en Chile. Entonces, al principio era absolutamente secreto que nosotras trabajábamos la línea. Éramos como... teníamos una doble vida, por así decirlo. Porque no lo comentábamos con nadie, por seguridad, por ejemplo. Vanessa Leal, apuñalada por su ex pololo el 20 de febrero del 2012 en Licura. Teresa González, 82 años. Pero ya después, a medida que pasó el tiempo, nos fuimos empoderando y nos fuimos empoderando principalmente de estar convencidas de que la información no es delito. Dar información no es delito. El 18 de febrero del 2012 en Santiago. Yo confío mucho en la decisión de las mujeres, porque cuando una mujer decide ser madre, es madre a toda costa. Y hay miles de historias de eso. Y cuando una mujer decide no ser madre, también hay miles de historias de cómo no ser madre. Y una misma mujer puede pasar por esas dos cosas. Ay, tan conversador. Yo decidí ser madre y decidí absolutamente libre, absolutamente consciente, teniendo en mi poder la información y los medios y los recursos para poder haber tomado cualquier decisión. Y me causa mucha gratificación, mucha alegría el haber podido decidir. Aló, Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información. ¿Sabes dónde puedo comprar las pastillas? Nosotros... Soy francesa y no puedo, porque en Francia el aborto es legal, pero yo no puedo viajar hasta Francia. Y aquí yo no cuento con mucha ayuda, yo no conozco a muchas personas. Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos vínculo con la venta ni la distribución de las pastillas. Lo importante es que al momento de comprarlas sepa las personas identificarlas, ¿ya? Y las pastillas son blancas y hexagonales, de la forma de... blancas. Yo creo que esta chica francesa debe haberse espantado cuando supo que aquí no era legal el aborto. ¿Cuánto tenía ella? ¿Como 2 o 3 semanas? Sí, pero no puede... Eso decía que no podía viajar. No puede viajar. ¡Afuera, mujer! ¡El aborto es ilegal! ¡Si hay papa afuera, mujer! ¡El aborto es ilegal! ¡Mata el femicidio! ¡Mata impunidad! ¡Una mujer menos y una vuelta más! ¡Una mujer menos y una vuelta más! Quiero preguntarles, ¿un perro es perro porque ladra o un perro ladra porque es perro? La segunda, ¿cierto? Los perros ladran porque son perros. Porque hay personas hoy día que plantean que un perro sería perro solamente si ladrara. Cuando yo les pregunto qué es lo que tiene que hacer el hombre para ser persona, no tiene que hacer nada, sino que solamente ser hombre. Solamente por el hecho de ser hombre ya es persona. En el momento en que se une el ovocito con el espermatozoide, en ese minuto se forma un nuevo ser. El aborto como práctica en sí misma es muy lamentable. En primer lugar, porque no le hace honor a la vida humana, especialmente si inocente. Y en segundo lugar, porque es un fracaso de la sociedad, que no es capaz de hacerse cargo de aquellas personas que por distintas circunstancias no pueden tener un hijo. Entonces lo que nosotros apelamos es al valor de la vida humana, independiente como ha sido gestado, porque es el corazón de una sociedad democrática, el respeto a la vida. El aborto es una medida cobarde en relación a un ser humano indefenso, que es el primero que tendríamos que cuidar. Este medicamento era usado para el tratamiento de la úlcera gástrica. Sin embargo, con el tiempo se descubrió su efectividad para la interrupción de embarazo. Se dieron cuenta de que a las mujeres se les estaba haciendo fácil abortar con este medicamento. Entonces se prohibió su venta en farmacias y se declaró el misoprostol como un medicamento de uso restringido. Y eso también ha incentivado el mercado negro. Mira, eso está en la Santo Tomás también. en todo, fuera de las universidades, de los colegios, hay alguien que puso eso. ¿De información del uso? No, ¿no? Vende. Vende nomás. Vende. ¿Pero con motivo de aborto? Sí, pues, obvio, sí. Sí, no creo que la gente esté tan enferma de la úlcera como vamos a poner. Pero tú, eso no puede caer ahí dentro de que sea acusado por inducir el aborto, bajo la legislación. Sí, me imagino que sí, pero no sé qué. Me da como curiosidad saber por qué se atreve a como tan osado a poner el teléfono, una página, todo, no sé. Esta es la típica forma del misoprostol, una pastilla hexagonal con una ranura al medio y un número característico que es el 1461. Y esto es una dosis de 4 pastillas. Hace 6 o 7 años empezó este tema porque me vi en la necesidad de haber comprado pastillas. Mi polola en ese tiempo quedó embarazada. Y después me empecé a dar cuenta que era una buena alternativa de tener ingresos extra. Y de ahí a la fecha ya han pasado 6 o 7 años y me he mantenido vendiendo misoprostol. Y cada medicamento que tú quieras comprar a un precio más barato y sin que te pongan tantos atados para comprar un medicamento, los compráis fuera, en el extranjero. Puedes ir a Argentina, puedes ir a Perú, puedes ir a Brasil, Paraguay, ¿cachai? Para que sea negocio tú tienes que traer por lo menos 60 sobres de esto. ¿Cachai? Son 60 sobres, son 210 dosis o 210 abortos. Y si por cada dosis yo cobro 50 lucas, son 10.500.000 que le sacaste a las pastillas en 6 meses. Pasa un año, pasan 2, llegáis al 7.º año vendiendo misoprostol, ya te da lo mismo, ya no me cuestiono nada. Puede llegar una mina y dice, oye, engaño a mi marido y necesito pastillas. Me da lo mismo, ¿cachai? Puede llegar una mina, ¿cachai?, que me diga que se la violaron. También me da lo mismo. Mi negocio es vender misoprostol y mi negocio tiene que reflejarse en dinero, ¿cachai? Yo sabía que ya era un poco avanzado en la etapa del embarazo, por lo cual obviamente adquirí pastillas abortivas por internet. La primera vez que la adquirí eran pastillas falsas, o sea, un tipo me engañó, me vendió azura, me vendió tiza y sacarina. Bueno, volví a intentarlo de nuevo con una chica para tener más confianza. Bueno, ella me vendió misoprostol. Y después las instrucciones que seguí fueron las de la niña que me vendió las pastillas. Poner 4 pastillas vía vaginal y estar como esperando. Estaba muy avanzada la etapa del embarazo. Entonces fue un aborto bien complicado porque estuve 2 días sangrando. Malas condiciones, o sea, fiebre, todo. Estaba sola. Y fui a un hospital, un doctor me empezó a hacer muchas preguntas. Claro, lo que pasa es que habitualmente las mujeres que se hacen un aborto no lo dicen, porque es delito. Si alguien en el hospital escucha que una mujer dice que se hizo un aborto, uno en la teoría tiene la obligación de denunciarlo, ¿ya? Eso es lo que dice la ley. Y antes de administrarme algún medicamento, antes de salvarme la vida, llamó a la policía. Y mientras yo estaba en una sala de hospital, sangrando, casi muriéndome, estaba arrestada. Estaba detenida. si no tengo el feto, tengo igual los medios de prueba suficientes para decir que esa persona estuvo embarazada y que tiene modificaciones uterinas y cervicales, su cuello del útero, suficientes que me hacen pensar que ella realizó un aborto. Y la persecución penal obviamente se hace dependiendo de los hallazgos que realice la policía en ese caso. Nosotros concurrimos a un hospital, por ejemplo, el médico nos dice, sí, yo sospecho de que esta persona realizó maniobras abortivas. Efectivamente, nosotros la entrevistamos, tratamos de obtener el mayor dato, la mayor cantidad de antecedentes. Si ella no confiesa el delito, obviamente vamos entrevistando personas que nos permitan establecer que esta persona sí, o descartar también. Aquí no se trata de perseguir de manera indiscriminada, sino que tenemos que establecer o descartar que la persona haya cometido el delito de aborto. Aprovecha este momento y este espacio para respirar conscientemente, porque el sonido puede modificar incluso las moléculas de aire. Entonces este aire que estás respirando es un aire distinto. Acá donde yo estoy, que hay como humanos para conseguirse la cuestión, toman tres lluvias de las empresas, en el mañana de la... Pues no sé si hay algún sitio donde yo pueda plantear una pregunta. Ya. ¿Otro tema o estamos bien? ¿Estamos listas con eso? Y que hay que juntarse a hacer un autocuidado. A celebrar. Ya. Hoy día la línea está cumpliendo 3 años y construyendo propuestas sobre cómo queríamos celebrar este 3er año, estas 10.000 llamadas. Decidimos que queríamos hacernos visibles. La idea sería que podríamos salir a hacer un rayado, ¿cachai? Ya, rayados, ¿cuándo? Vamos a invadir las calles de Concepción con afiches explicativos sobre cómo realizar un aborto seguro en casa. Completamente empapelada con afiches pro aborto, explicando incluso cómo realizarse uno en casa. Y ese es el debate de esta campaña, el misoprostol, un fármaco cuya venta en Chile está prohibida. Los afiches fueron pegados en 50 puntos de Concepción. Para la comunidad católica es simplemente atentar contra la vida. Nos parece que esos carteles son provocativos, son nocivos y yo tengo la obligación como arzobispo de hacerlo ver a la opinión pública. La Iglesia Católica que eduque a sus feligreses pero dentro de sus templos. O sea, no pueden llegar y tomarse el micrófono en nombre de toda la ciudadanía. Hay estudios científicos que dicen, recientes, que el 70% del país está a favor del aborto, por lo menos en una de sus formas. Bueno, la actividad que vamos a hacer el día de hoy es como una especie de autorretrato. Por eso es que hay hartos materiales. Puedes trabajar con lo que quieras, como quieras, con plena libertad. Ya. ¿Ya? La línea se gana este fondo, que es para ayudar a una niña acusada de infanticidio. y la acusaron de infanticidio porque parió un feto en una residencia y lo mató y lo escondió en un cajón, creo. Al interior de esta casa de la población Eduardo Frei, en la comuna de Arauco, fue encontrado el cuerpo sin vida de un recién nacido. El bebé había respirado, por lo tanto estaba en presencia de un infanticidio. 2 meses de plazo se entregó para la investigación de este caso, tiempo en el cual esta adolescente deberá permanecer privada de libertad en un centro del Sename. Ella dio a luz sin saber siquiera que estaba embarazada. Imagínate. Embarazo que fue producto de violación, de abuso sexual por parte de su primo hermano de 22 años, que abusaba de ella aproximadamente desde que tenía 8 años. Y mientras ella estaba condenada, mientras ella recibió todo el peso de la sociedad, recibió todo el juicio de la sociedad, del país, del periodismo. El abusador está libre, vive su vida normal. Escribe aquí en este papel como que lo que sentís tú que tenés que soltar o lo que te tiene como estancada. Cuando esta niña llegó a mi casa, la primera vez yo no la conocía, nunca antes la había visto, porque cuando la mostraban en la tele le tapaban la cara. Y cuando yo la vi, abrí la puerta y la veo, me fui a la mierda, porque veo llegar a una niña, ¿cachai? Era una niña dulce, era una niña muy bonita, muy dulce, muy honesta. Ya, ¿y ahora qué más? De repente dice que quiere estudiar arte. Yo digo, si tú llegas a estudiar arte, trabaja con esto, muestra lo que te hicieron, muestra lo que el Estado chileno te hizo. Deja de ser tú la que se esconde, tú no tienes por qué esconderte. Tú tenés que mostrar la realidad de este país cínico, mostrar lo que el conservadurismo crea, ¿cachai? Y provoca. Yes. Nosotros somos Tatiana Rojas y Taroa Zúñiga de Faldas en Revolución de Venezuela. Somos de la Línea Salud Mujeres de Ecuador. Hola, buenas noches, yo soy Mafe y estoy acá junto a mi compañera de Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información de Chile. La Línea es una red de feministas y lesbianas feministas latinoamericanas. Entonces cada cierto tiempo nos visitamos, nos contamos cómo estamos y eso es súper nutritivo para volver con más fuerza a nuestros países. Entonces, bueno, es complicado porque quienes entonces venden el medicamento son las mismas personas que dentro de los barrios venden las drogas ilegales. Sí, en el Ecuador el misoprostol se consigue con receta médica, lo consiguen a 50 centavos, que es un precio súper económico. Y ahora cuesta entre 3, 6 y 10 dólares cada pastilla. Precisamente en Buenos Aires fue muy revelador ver cómo las compañeras habían dado el paso de sistematizar la información y ponerla en un manual. Y derechamente decir, esto es un manual para que tú abortes en tu casa. Ah, listo. Bueno, gracias, compañera. Entonces volvimos con la idea de hacer nuestro propio manual, de adaptarlo a la realidad chilena. Pensamos en el manual porque hay una población a la que no llegamos, que era la población más pobre, que no tiene tanto acceso a internet y que la mayoría de las mujeres que llama a la línea llega a través de internet. y que pudiese estar en algunas bibliotecas comunitarias, que estuviese en manos de agentes claves en las comunidades, para que las mujeres puedan tener la información y puedan leerla y revisarla ahí tranquilamente. Las noticias de los embarazos son pura alegría, ¿no? Pero vemos mujeres que a eso no nos pasa. Y yo fui una de ellas. Yo hace hoy día 11 días que apliqué el misoprostol en mi cuerpo y como es un aborto clandestino, no tengo cómo recurrir a un servicio, a hacerme una ecografía para ver si efectivamente se interrumpió el proceso gestacional. Me tengo que encontrar con un ginecólogo al cual le voy a tener que contar algo que no me sucede para poder tener acceso a una ecografía para ver si efectivamente se interrumpió el proceso gestacional. ¿Más tratamientos? Señor. ¿Más uno que otro o uno que igual? No, no, pero esto un poco más. No se ven normal, no se ven quistes, no se ven tumores. Embarazo. No se ven embarazo, por lo menos mayor a 4 semanas, ¿no? No. Ok. Ya está. No. Fue tremendamente complejo vivir la clandestinidad porque te obliga a ocultar la información en tu círculo. Yo no podía llegar al trabajo y decir, me siento mal, estoy agotada, necesito un día libre porque voy a abortar o porque ayer aborté. Entonces todo como una carga de clandestinidad política en el cuerpo que genera mucha angustia. Es como estar adentro de un limbo y que en algún minuto va a explotar algo alrededor tuyo y que no sabes cómo va a resultar. No soy un narcotraficante, no vendo cocaína, no vendo marihuana, solamente vendo misoprostol. Entonces mi falta no tiene nada que ver con un narcotraficante. Hace unos 7 años me llegó una citación a la fiscalía. El abogado me dijo que lo que yo estaba cometiendo era una falta al código sanitario aquí en Chile y que no me podían procesar ni nada parecido porque yo no inducía aborto, yo vendía un medicamento en lugares no establecidos. Fuimos a la fiscalía con mi abogado y mi abogado se demoró 10 minutos en que cerraran la carpeta y a mí no me pasara nada. Preocúpate de buscar una forma de dilatar tu útero. Te introducen las pastillas 4 o 5 centímetros hacia adentro, reposas con los cojines en las caderas, 1 hora y media, generaste contracciones y te olvidaste las pastillas. Ya, y lo que tenemos aquí, una vez una mía se las tomó 2 orales y 2 intravaginales. A mí me sirve. Pero aquí hablamos de efectividad, ¿cachai? Si la ocupáis intravaginal las 4, tú acercas un 90 o un 95%. 2 sublingual y 2 intravaginal, bajáis pues, a 75, 80%. Y si te tomáis las pastillas, te las tragáis, 50 y 50, ¿cachai? El método sublingual igual sirve, son 2 debajo de la lengua, esperas que se disuelva, después te aplicas las otras 2, esperas que se disuelva. ¿Aló? Sí. Hola, ¿sabes que estoy llamando por el anuncio de misoprostol? Ya, ¿tú eres de Concepción? Sí, soy de Concepción. Yo igual Soy de Concepción, la entrega de los medicamentos personal. La idea es que tú puedas revisar los medicamentos, explicarte cómo los tienes que ocupar y de acuerdo a lo que tú veas decidir si quieres comprarlo o no. Ya, yo quiero saber primero cuánto valen. Las 4 pastillas de misoprostol cuestan 50.000. Ya, pero 4, pero necesito la dosis completa para abortar. Llamé a la línea Aborto Información Segura y me dijeron que eran 12 pastillas y estuve buscando información y decía que... No, yo entiendo re bien, ¿cachai? Lo que puede decir la línea de aborto y todo el tema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que con 4 pastillas hay un método de uso especial que funciona. Si tú quieres ocupar 8 pastillas, 12 pastillas, no hay ningún problema, ¿cachai? Y tú estás diciendo que el uso es vaginal, pero yo tengo entendido que el uso vaginal no es tan seguro, porque deja rastros del medicamento en la vagina y porque después si me pillan en el hospital me llevan presa, pues. Pero la idea es que tú ocupes pastillas intravaginal y puedes ir al ginecólogo al tercer día o sobre 3 días. Pero es que lo que pasa es que cuando una mujer tiene una infección, tiene que ir inmediatamente al hospital, porque si no me voy a morir en la casa, po. ¿Por qué te va a dar una infección? Porque puede que haya infecciones, hay un porcentaje de infección. O sea, mira, la verdad va a ser tu decisión si las quieres ocupar sublingual o intravaginal. Es más que todo te lo decía para que cuidaras un poco el bolsillo, que estáis con 4 pastillas funciona. O sea, ¿cómo me habláis de cuidar el bolsillo si estáis vendiendo como en un 500% más las pastillas? ¿De qué bolsillo me estáis hablando? Tú estáis lucrando caleta con esto, loco, la dura. Así que ahórrate tu consejo económico. Pero gracias, chao. Hoy día vamos a lanzar el manual, vamos a presentar el manual de aborto. Estamos bien contentas por lo que hemos logrado. Yo creo que tener un manual sobre aborto es realmente bien revolucionario. Estamos presentando un libro, un manual maravilloso que representa la revolución feminista. Es un manual sobre cómo abortar con pastillas en tu casa sin necesitar médicos, sin necesitar de nadie, solo unas pastillas sencillas que las pones debajo de la lengua y te haces un aborto y eliminas aquel huevo, embrión que te molesta, que te desagrada, que lo odias y lo botas y los echas a la mierda y lo tiras por el baño y listo, se acabó. Para eso es este manual, compañera. Esto es la revolución en Chile. Aborto legal para no morir, anticoncepción gratis para no votar. Hace pensar esta palabra, la sociología, el estudio de la sociedad. La etimología es, proviene, ¿no es cierto? Los estudiantes de psicología, no todos, pero una proporción importante, puede preguntarse y cuestionarse de por qué es importante saber de dictadura. Muchas veces se piensa que indagar en la historia es tiempo perdido. La línea yo creo que a todas nos hace mucho, porque todas las que estamos ahí en la línea trabajamos bastante. Pero siempre igual me ha quedado un espacio para seguir participando y para poder aportar en lo que me permita mi condición actual. Es cansador, sí, agotador, pero si uno le dedica tanta energía y tanto tiempo a cosas quizás que te gustan pero no te apasionan, ¿por qué no dedicarle un poco de tiempo a algo que tú estás absolutamente convencida de que es un trabajo necesario. Así que lo hacemos igual. Yo creo que Luciano ya cuando aprenda a hablar va a saber el protocolo de memoria. Recordando a aquellas mujeres chilenas, 51 de ellas que fueron asesinadas de maneras terribles y horrorosas por hombres chilenos. Hilda Farfán Chávez, 32 años, apuñalada por conviviente, 17 de marzo de 2013, Estación Central, 27 de marzo de 2013, Santiago. Bueno, yo entiendo el tema de la violencia contra la mujer, los femicidios que han ocurrido, ya todos esos casos, digamos, donde a la mujer se le ha segregado, se le ha condenado, el poder que se ejerce sobre ella. Pero por otro lado vemos cómo apoyan la violencia que se genera a un ser que está por nacer, como lo es un feto. Entonces es contradictorio defender, o sea, condenar la violencia hacia la mujer y no condenar la violencia hacia un ser que es mucho más débil o que está en, digamos, en un estado de riesgo mayor que el de una mujer y que más encima no puede defenderse por sí solo ni tiene derecho. Sí, pues, ¿y si ella quiere abortar? Digo que no. Pues. Pero ¿y por qué tú le vas a decir que no y ella va a decir, si ella decide que no quiere abortar? ¿Por qué tú le vas a decir que no? Porque mi hijo, ¿por qué? Ya, pero ella, decisión de ella, porque es su cuerpo. Pero y si tú no usaste condón. Sí, que te quieras. Que la vida se torna demasiado importante cuando está dentro de nosotros, pero una vez que nace el bebé nadie se hace cargo ni de la madre ni del hijo. Si te he visto no me acuerdo. Pero para eso está la madre, ¿no? ¿Pero por qué la madre? Si me acaba de decir que es una responsabilidad compartida, pero ahora que hablamos de matar esa vida, la responsabilidad es de la madre. Ese es el doble estándar que se tiene en la sociedad. Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. No, yo le respeto la opinión por eso. Sí, por eso yo también lo respeto y usted póngase bien el condón y listo. No, nada más. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Nada más. Camine tranquilo nada más, póngase bien el condón. No puede hacer eso. Se frustra con el cambio de tolerancia. Hay que ponerlo bien. Hay que ponerlo bien. A continuación, los canales de televisión transmitirán conjuntamente la propaganda electoral. Chile ha cambiado mucho. Lo triste es sentir que el cambio más importante de todos es el que no hemos logrado. La educación en Chile está mal y va a empeorar si no hacemos los cambios ahora. Acá empieza nuestra franja, que hemos querido hacerla desde la calle, desde los escritos en los muros de nuestro país. ¿Se va a poder pelear con su partido la posibilidad de legislar en esos casos extremos? Yo quiero ser súper clara. Yo no voy a promover una legislación. Así de claro. Me repugna que en una situación en que puede estar la vida de la mujer en peligro, sea el Estado mediante una ley el que decida. Y yo creo que sí hay que legalizar al menos el aborto terapéutico y, por cierto, el embarazo producto del aborto para un embarazo producto de una violación. La única que ha hablado de aborto sin apellido, sino que aborto como un derecho legítimo a las mujeres, es Roxana Miranda. Aquí en Chile se aborta todos los días. En las clínicas privadas pasan como apendicitis. O sea, para algunas sí hay derecho, para otras no. Entonces ese es el derecho que nosotros exigimos. Este es el lugar que esté de esta sociedad, el derecho a parir libremente, el derecho a abortar libremente. Que el pueblo mande con Roxana Miranda, la pobladora, la costurera. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Estas ideas que estamos levantando hoy día son las mismas ideas de hace 40 años. Por otras caras, por otros rostros. Es bastante improbable que gane la Roxana Miranda las elecciones. Más bien esto es un acto performático de apoyarla, es un acto performático de darle un voto. Lo más probable es que gane la Bachelet, que gane la Matthei y que siga todo tal como está. Que siga la misma hipocresía. ¿254? Sí. ¿Está Chile? ¿Sí? Sí. Chuta. Presidenta. Chao, gracias. ¿Votemos puras mujeres? Sí. Bueno, tenemos una primera proyección de cuáles deberían ser, o estimamos que deberían ser, los resultados finales. Roxana Miranda, 1,3. Michelle Bachelet, 45,7%. Evelyn Matthei, 24,9%. Yo pienso que nosotros hemos hecho un montón, más de lo que han podido hacer algunos candidatos. Yo pienso que lo que nosotros hacemos es política dura. Sí. O sea, yo no tengo la necesidad o no me frustro si digo, ay, no hay nadie que va a ganar de lo que yo pienso. Soy una convencida de que nosotras hemos avanzado muchísimo más que el establishment político en Chile. Hemos avanzado muchísimo más, o sea, estamos a años luz de esto. O sea, ellos recién están decidiendo si van a hablar o nos van a hablar de aborto, y nosotras estamos dando información para que las mujeres no se mueran. Dice que en el programa de la Bachelet está considerado despenalizar el aborto, pero que es un trabajo que van a hacer durante los 4 años, no durante los primeros 100 días, porque hay 100 días que cada ministerio se planteó ciertas urgencias, pero el aborto no es para los 100 días, sino que es para los 4 años de gobierno. No es una meta a corto plazo, dice. Pero seguro que no va a ser así. Yo no tengo ninguna esperanza en realidad. Me gustaría decirte que de aquí a 10 años dejo la lucha por el aborto, porque creo que de aquí a 10 años va a estar todo resuelto. Y no va a estar todo resuelto. Tranquila, confiadas en que va a funcionar, en que no va a pasar nada, que lo que produce el misoprostol es lo mismo que un aborto espontáneo. Bueno, ya. Sí, claro, en ese horario. Ya, pues, que te vaya bien. Ya, chao. Oh, ¡qué agotadora! ¿Escuchaste, Mafe? Oye, pero qué difícil, que llamada más difícil. ¿Y no tuviste ni un segundo entre medio? No. Llamó una y llamó la otra, al tiro. Fue media hora. Este tomatito de la huerta. De la huerta. Qué rico. Me gustaría decirte que voy a abandonar esta lucha cuando esté despenalizado y cuando todas las mujeres tengan acceso a la información de aborto, pero eso significaría que tengo que luchar toda mi vida, hasta los 90 años. Y probablemente me aburra. Entonces, quizás voy a querer cambiar de tema en algún momento también. Pero por ahora continuaremos fortaleciéndolo para avanzar más rápido. Qué bueno que quisieron venir y que se quieren sumar más activamente, ¿cierto?, a la estrategia de la línea y a colaborar con contestar el teléfono. Ya, entonces vamos en el saludo. En el saludo nosotras nos presentamos inmediatamente como lesbianas feministas. Y entonces cuando ustedes contesten tienen que contestar con voz de lesbiana. Entonces decimos, aló, buenas noches o buenas tardes, como sea. Lesbianas y feministas por el derecho a la información. El hecho de que las mujeres hayamos subvertido el uso del medicamento gástrico para realizar aborto, yo creo que es el inicio de una revolución así mundial. Porque también Además de la posibilidad de abortar segura, está el ejercicio de la autonomía en una práctica tan controvertida en algunos países como es el aborto. Bueno, esta información es hasta la semana 12. Yo creo que las mujeres en Latinoamérica tenemos la alternativa del feminismo como para poder facilitar nuestro camino hacia la autonomía y hacia la liberación, hacia una vida más justa, yo creo. Yo creo que es el feminismo o, no sé, quedarte como flotando en una existencia obligatoria también, muchas veces.